Hola, buenas tardes. Este jueves, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que hayan tenido un buen provecho. Gracias a los estudiantes que estaban puntualmente, pero no eran la una. Así que muchas gracias, ¿verdad? Por su responsabilidad, por su esfuerzo, por su empeño. Gracias, se les agradece, ¿verdad? Así que han estado bien puntuales. Muy bien. Vamos a dar inicio a lo que es esta jornada, la última hora clase. Ya casi va a ser la fecha en la que se van a incorporar, ¿verdad? Los que van a asistir a modalidad presencial. Así que es un gusto nuevamente. Bueno, pues estamos trabajando lo que es reflexiones, ¿verdad? Acerca de la mamá, del Día de la Madre. Así que espero sus comentarios, espero que se animen, ¿verdad? A compartir con nosotros todo el apoyo, el esfuerzo que hace su mamá hacia ustedes. Así que vamos a dar inicio, pues, con nuestra reflexión, que es nuestro contenido socioemocional. Luego vamos al desarrollo y cierre. Si no tiene en la mano su libro de texto, pues puede irlo a traer. Igual, ¿verdad? Vamos a utilizar la guía de esta semana. Estamos en la semana 6. Así que lo dejo con la reflexión. El día que yo nací, mientras pasaba sus dolores de parto, mi mamá jugaba una partida de póker con el doctor. Al final ella le ganó. Así que el doctor tuvo que pagarle a mi mamá por el parto. La única mano que le gana la escalera real es la mano de mi mamá. Todos los niños de mi edad leen cómics de Superman. Superman lee cómics de mi mamá. Mi mamá me enseñó a apagar la luz cuando no la estoy usando y ahora me ahorro $200 al año que puedo usar para comprarle un regalo el Día de la Madre. ¡Ja! Uf, mi mamá prepara las albóndigas perfectas. Un tercio de carne de vacuno que ella mató con sus propias manos. Un tercio de sabrosa grasa saturada y un tercio de ingrediente secreto que solo ella sabe. Son celestiales. ¡Oh, mamá campeona de lanzamiento de chancleta! Puede dar al objetivo en movimiento a 200 metros de distancia, directo a la cabeza. ¡Oh, mamá muy habilidosa! Una vez un zombie mordió a mi mamá y enseguida ese zombie volvió a ser una persona viva y sana. Y luego mi mamá lo perdonó por la mordida. Era mi padre ese zombie. Cuando yo empecé en este negocio, las primeras almas que compré fue con el dinero que me prestó mi mamá. O que le robé, ya no me acuerdo. Me acusó de estafador. Estamos esperando el juicio. Te quiero, mamá. Mi mamá me enseñó que se dice detrás de mí. Detrás mío no se dice jamás, jamás. Nadie, repito, nadie lava la ropa mejor que mamá, ¿ok? Créeme, si alguien sabe de ropa limpia soy yo, ¿ok? Impecable, suave, olor a lavanda fresca, increíble. Y barato, precio de hijo, igual no lo pago yo. Paga México, fantástico. De parte de todos los hijos del mundo y para todas las mamás del planeta, de todo corazón, hoy queremos decir... Que llegaste tú, perfecto no existe. Chilángate, piensa y cállate. Ripo con todo lo. Ok, luego de haber visto, ¿verdad?, lo que es el video en conmemoración al Día de la Madre, vamos a ver quién quiere iniciar con el comentario. Vamos, ¿quién se anima? Ahí, vamos a ver. Ahí tenemos ya, ¿ok? Ya está habilitado su micrófono. Señor, se le escucha un poquito bajo. Ok, creo que el micrófono. ¿Hoy sí? Sí, hoy sí. Vaya, Raquelita, aprovechando. ¿Qué le quiere decir a su mamá?
La quiero mucho y que la admiro muchísimo por lo fuerte que es. Y que gracias a ella tengo prácticamente todo. Ok, gracias Raquelita. Alonso. Le quería decir de que gracias a ella soy lo que soy. Sé que suena como muy que ya soy mayor, pero no. Sin ella no hubiera podido aprender de los fracasos. Ella siempre me ayudó y siempre me cuida. Y que la quiero mucho. Excelente. Gracias, Alonso. ¿Hay alguien más que quiere decirle algo a su mami? Agradecer por todo lo que hacen por ustedes, por tenerles lista la comidita, la ropa, porque siempre está con ustedes. ¿Alguien quiere expresar? Están calladitos ahora. Ok, pues démosle, pues iniciamos. Perdón, señor, ¿qué pasó? Ah, hola. ¿Quiere decir algo a su mami, María Jimena? Que la quiere mucho, que le quiere agradecer. ¿Algo? Sí, le diría. Gracias, mamá, por criarme. No seas muy enojona, pero gracias. Excelente, María Jimena. Gracias. Muy bien. Luego de escuchar, ¿verdad?, los agradecimientos de ustedes hacia sus mamis, es una gran labor que están ejerciendo con ustedes. Así que felicitarlos, ¿verdad?, a sus mamis, y ustedes denle un fuerte abrazo y un beso, ¿verdad? Si anda trabajando, pues al llegar, y si no, pues ahorita déselo. Vamos a hacer un paréntesis antes de iniciar lo que es la clase. Para el día de mañana, que vamos a celebrar los intramuros, están todos invitados, ¿verdad?, a participar en las diferentes actividades que van a estar preparadas para ustedes de forma virtual. Vamos a estar en el show de talentos a las 9:30. Entonces, si ustedes quieren participar, ya sea si usted toca algún instrumento, si usted hace alguna coreografía de ballet o un TikTok que usted quiera hacernos, también, yo sé que muchos de ustedes dibujan y muy bonito, si usted quiere explicarnos su técnica, qué es lo que ha dibujado, si son buenos también para los juegos electrónicos, y si usted quiere hacernos una representación, están todos invitados. Así que, si los que quieran participar, me pueden enviar un pequeño video, ¿verdad?, haciendo lo que les gusta y explicando, primero, ¿verdad?, con su nombre y el grado. Y luego, pues, vamos a proyectar lo que es su video. Así que sí, están... Sí, un video, digamos, en caso de dibujo se le puede enviar imágenes. Sí, sí. Por ejemplo, usted puede presentar una imagen y con su voz, ¿verdad? No es necesariamente que usted salga ahí en pantalla. Igual no se va a publicar este video, ¿verdad? Lo de la que vamos a hacer, sí se va a grabar, pero no se va a publicar. Así que si ustedes quieren participar con algo, pues me pueden enviar ahora lo que es su video. Tiene toda la noche para enviarlo. Así que ya usted quiere enviar allá por las 10, ahí me lo envía el WhatsApp. Y yo igual, ¿verdad? Mañana lo voy a descargar para poderlos presentar. Así que están todos invitados para el día de mañana y pueda preparar usted, ¿verdad?, algo y me lo envía. Si usted quiere declamar un poema también lo puede hacer, si tiene trucos ahí de magia o algo que usted quiera, ¿verdad?, y con quiera participar también. Si usted, bueno, tecniqueando con una pelota de fútbol, no sé, ahí usted envíeme y nosotros lo proyectamos el día de mañana. Así que están todos invitados a participar.
Ahora sí, después de este paréntesis, nos vamos a lo que es el desarrollo. En el desarrollo vamos a trabajar lo que es la guía, ¿verdad? Así que ahorita aquí se las presento, pero permítame que se me hizo. No sé por qué se me publica grande, pero aquí está ya. Vaya, vámonos. Permítame que desapareció. Y aquí está muy, muy grande. Lo vamos a mover. Siempre se hace grandecita. Ahora ya sé. Vamos a ver. Ahora sí. Vaya, veamos. Acá tenemos el tema, que es sistema laboral en Centroamérica. El indicador de logro es describir las principales reorganizaciones laborales impulsadas en Centroamérica por la influencia del modelo agroexportador del café y del banano. Ok, entonces nos vamos a lo que es la guía, ¿verdad? Aquí tenemos el contenido socioemocional, ya lo trabajamos, y aquí está ya el desarrollo del tema. Si ustedes gustan, también pueden ir a su libro de texto. Ahí también tenemos la información. Puede irse a la página 102. Ahí tenemos en su libro de texto. En algún momento me van a ayudar a darle lectura, ¿verdad? Bueno, pues vamos a iniciar con las reorganizaciones en el sistema laboral centroamericano. Hablamos del trabajo familiar, la masculinización de oficios, el trabajo a domicilio y las migraciones. Entonces vamos a hablar un poquito acerca de cómo eran esas reorganizaciones en el sistema laboral. Bueno, pues iniciamos con el crecimiento de la agroindustria exportadora, ¿verdad? Que surgen nuevas formas de trabajo y actores laborales. Por ejemplo, en el siglo XIX, finales del siglo XIX y el siglo XX, la mayoría de los trabajadores en la zona agrícola era tradicionalmente hombres. Ahí entra lo que es la masculinización de oficios. ¿Por qué? Porque eran los encargados de labrar las tierras y sembrar el café. Las mujeres, niños y los adultos mayores eran los encargados de la recolección y el procesamiento, tanto del café como de la recolección del banano. El café, por su producción estacionario, se cultivaba y cosechaba en determinada época del año, lo que obligaba a los patrones a ofrecer trabajos también que eran estacionarios. Por ejemplo, cuando se comenzó a exportar el café en nuestro país, eran dos grupos los que se trabajaban en los cultivos, los campesinos y los jornaleros. Vamos a ver, nos vamos a ir a la página 102 de su libro. No sé si me va a proyectar el libro. Ah, sí. Ok, entonces lo pasamos para acá. Y ahí tenemos, en la página 102. ¿Quién me ayuda a leerlo? Yo. Ok. Primer párrafo. Ok, señorita, lo leo. A inicios del siglo XX,
los beneficios de la riqueza generada por el café empujaron el desarrollo de las ciudades capitales y de las principales zonas productoras, y con ello un crecimiento de la vida urbana a través de las actividades laborales. Entre ellas destacan los talleres de albañilería, carpintería, zapaterías, sastrerías, tipografías. Los empleados del comercio y domésticas tuvieron un crecimiento importante, así como los trabajadores asalariados de las bananeras, mineros, ferrocarrileros y portuarios. En el campo se formaron pequeñas aldeas de trabajadores cerca de las fincas de café, así también los llamados hormigueros humanos surgieron en las zonas bananeras. Ok, Alonso, gracias. Ok, vamos nuevamente a la guía de trabajo. Acá hace alusión, ¿verdad?, a lo que hablaba su compañerito en el proceso y recolección, ¿verdad?, tanto del café como el banano. Entonces, decíamos que en ocasiones, para cumplir con ese tipo de trabajo, era requerido, se encontraban inmigrantes, tanto locales como extranjeros, quienes llegaban a las haciendas o fincas y permanecían en esas zonas durante 3 o 4 meses. Y esta situación aún se percibe, ya que los hermanos centroamericanos llegaban al país en busca de empleo, especialmente luego de la dolarización. Pero también en la actualidad, las condiciones laborales agrarias se han visto disminuidas. Tanto es el grado que la fuerza de trabajo, tanto del hombre como de las mujeres, se ha desplazado a otro sector comercial, ya sea informal, compra-venta de productos. Ahí también, ¿verdad?, mencionamos sobre la mejora laboral y hacemos alusión también al empleo, tanto urbano como rural, como mencionaba su compañero, ¿verdad? Tanto que existía en que las principales zonas productoras y el crecimiento, ¿verdad?, de la vida urbana, pues a través de actividades laborales. Entre ellas, pues, se destacaban los talleres de albañilería, carpintería, zapatería, sastrería, tipógrafo, ¿verdad?, que eran empleos tanto de comercio como doméstico. Y también se dio el crecimiento más importante, los trabajadores asalariados. ¿Ok? ¿Quién me ayuda con el segundo párrafo en el libro de texto? Hola, ¿quién me ayuda? Señor, se le escucha bajito otra vez. Es que me está fallando el micrófono. Gracias. ¿Quién me ayuda? Okay. En el segundo párrafo. Yo, señor. Ok, Raquelita. En el universo laboral tenían una mejor posición los trabajadores urbanos que los rurales, pues el poseer un oficio tenía ventajas, ya que podían llegar a tener un taller propio y aprendices a su cargo. Al mismo tiempo, los principiantes podían aspirar a completar su formación para montar un taller propio. En cambio, los trabajadores rurales, y especialmente los que no poseían tierra, dependían estrictamente de los trabajos estacionales en las fincas o haciendas. Otra forma de empleo rural lo representaba la figura del colono, que surgió en primer lugar por las reformas liberales destinadas a la consecución de tierras para extender el cultivo del café y el banano. Se trataba de indígenas o campesinos expropiados de las tierras que por legado de los antepasados les pertenecían. A estos se les permitía vivir en las fincas a cambio del trabajo dentro de las mismas. Ok, gracias. Ahí hacemos alusión, ¿verdad?, al párrafo que su compañera leyó, en el cual hablábamos de una mejor posición de los trabajadores, tanto urbanos como rurales,
y tenían que poseer un oficio, ¿verdad? Que eso les iba a traer ventajas, que podían llegar a tener hasta su propio taller, igual, ¿verdad? Aprendices a su cargo. Pues todo eso, podían aspirar a una formación para montar su taller propio. En cambio, aquellos trabajadores de las zonas rurales, los que no tenían, ¿verdad? Lo que eran tierras, pues dependían estrictamente de los trabajos que estaban estacionales en las fincas o en las haciendas. Vamos a ver si recuerdan cómo les pagaban a los campesinos en las fincas. En la clase de ayer lo vimos. Rigoberto, vamos a ver, Rigoberto. ¿Cómo les pagaban a los trabajadores campesinos en las fincas? ¿Quién recuerda? ¿Cómo dijo, señor? ¿Cómo les pagaban a los campesinos? Hola, Kevin. Les pagaba dándole cupones que solo se podían cobrar en productos en las tiendas del poblado. Muy bien, Kevin, gracias. Cuando pedían un adelanto salarial, pues les entregaban esos cupones que las podían cambiar por los productos necesarios para beneficio, ¿verdad?, de los campesinos. Y otra forma de pago era a través de fichas. Cada hacienda o finca tenía destinado lo que era una moneda. Esa moneda se le denominaba ficha. Y esa ficha tenía que ser cambiada únicamente en la tienda del dueño de la hacienda. Entonces, prácticamente ahí mismo quedaba el dinero, ¿verdad?, que se les pagaba. El dueño de la hacienda, pues también tenía una tienda y sus empleados tenían que ir a cambiar esas fichas a la misma tienda del dueño de la finca. Entonces, prácticamente hacían lo que es, ¿verdad?, un cambio. El mismo dinero, pues, era el pago, ¿verdad?, a través de esas fechas que se representaban en el valor total del salario. Repito, esas fichas podían ser cambiadas por víveres y otros productos, pero únicamente en las tiendas de los dueños de la finca o haciendas. Y así sucesivamente. Señor. Hola. Hola. Quería preguntarle que cómo era la figura del colono que le... Pero no sé qué es eso. Vaya, el colono era el campesino que pagaba el alquiler o arrendamiento de una finca rural para poder cultivarla y sacarle provecho. Prácticamente el colono es como un inquilino, una persona, en este caso es el campesino, que alquilaba esa tierra, ¿verdad? Arrendaba lo que era la finca, una porción de tierra, para poder él cultivarla y sacarle provecho. Como en ese entonces teníamos que el café era el principal producto de exportación, entonces la mayoría, ¿verdad?, conseguía sus préstamos y rentaba lo que era una parcela de tierra o una manzana, una porción de tierra, para poder él sacarle provecho. Entonces, muchos de ellos pues optaron por esta figura, ¿verdad?, del colono, que era el campesino, el que tenía, ¿verdad?, su propio empleo rural y pues les daba
a otros campesinos trabajo. ¿Alguien más que quería preguntar? ¿No? ¿No hay dudas? Pasamos ahora al libro de texto. En la mano de obra, primer párrafo. ¿Quién me ayuda con la lectura? Kevin, no sé si quiere leer el primer párrafo. Vaya, señor. Ok, la mano de obra. El fortalecimiento de los cafetaleros como protagonistas sociales decisivos en la etapa de integración del mercado mundial se tradujo como el orden interno en su consolidación política como oligarquía. Este sector impulsó de manera desigual una reforma agraria que reordenó la estructura social existente. Gracias, Kevin. No sé si está Óscar Emmanuel, que me ayude con el segundo párrafo. Hola. Hola. Escucha. ¿Me ayuda con el segundo párrafo? Los dueños de las fincas, inspirados por el espíritu de lucro debido al auge creciente de los precios internacionales del café, se encontraron con una gran escasez de mano de obra inmediata porque permanecía atada a la economía de subsistencia o se había defendido en ella cuando vino una descomposición del ciclo productivo anterior basado en el cacao, el azúcar y el añil. Gracias. No sé si está Glenda. Tengo problemas con el micrófono, no lo siento. Glenda, no sé si está. Mande, señor. ¿Me ayuda en la página 102 con los nuevos propietarios que se resuelven problemas? ¿Qué página dijo, señor? 102. Los nuevos propietarios resolvieron el problema de la falta de mano de obra. Punto. Hola. Hola, se me había muteado. Ok. ¿Dónde leo? Vaya, ahí donde dice los nuevos propietarios, abajo de la mano de obra. Los nuevos propietarios. Promulgando leyes contra la vagancia o haciendo uso del reclutamiento forzoso de campesinos para trabajar en la recolección de la cosecha cafetalera. Se habilitó a intermediarios encargados de contratar a los campesinos para el trabajo estacional de las fincas y haciendas. Se da al campesino un adelanto de dinero y esta forma de contratación ocultaba una doble finalidad, asegurar la mayor y oportuno trabajo. ¿Qué? Ok. Vamos a ver. Nos vamos a la página 103, el trabajo de las etnias. Mateo, no sé si está Mateo. Anderson Mateo, que nos ayuda con la lectura.
Yo fíjese que yo ando aquí, no estoy en mi casa y la imagen yo la veo borrosa. Ok, gracias Mateo. Vamos a ver. Sí, señor, solo por eso. Ok, si alguien, ahí tenemos a Sara, Denise, si nos ayuda. Ok, señor. El trabajo de las etnias. En las plantaciones, muelles y ferrocarriles, predominaba la diferenciación étnica o racial entre los obreros a la hora de asignar trabajos. Esto ocurría especialmente con la población negra de origen caribeño, africano de las plantaciones bananeras, en minas y construcción de la vía ferroviaria. Los indígenas, principalmente en las fincas de café, también sufrieron discriminación en cargas de trabajo y salarios. La situación laboral provocó el aumento de conflictos colectivos en el campo. Por ejemplo, en Costa Rica, los obreros llevaron a cabo la gran huelga bananera del Atlántico en 1934, exigiendo los derechos básicos de los trabajadores. Ok, gracias. Y tenemos las actividades. Vamos a ver, Ivonne, si está, para que nos ayude con el documento 17. Ivonne. Está Ariel. Lo siento, señora, tengo unos problemas para escucharla. Ok, si nos ayuda con el documento 17, página 103. Okay. Documento 17. Trabajos jerarquizados. Uno de los historiadores más importantes de Centroamérica, Víctor Hugo Acuña, expone. Dentro del trabajo urbano existían distintas jerarquías. Dos eran obvias y consideradas naturales, las que se refiere a la edad y la de sexo. Aprendices y jóvenes trabajadores estaban en una situación subordinada respecto a sus mayores. Igualmente, los trabajadores femeninos, como los de lavanderas, banderas, empleadas domésticas, cureras y costureras, se encontraban en una jerarquía menor a los trabajos masculinos. Ok, gracias. Bueno, era fragmento de una revista de investigación y proyección de Utopía, Trabajos Jerarquizados, en donde explica, ¿verdad?, que es uno de los trabajadores jerarquizados según uno de los historiadores más importantes de Centroamérica, que es Víctor Hugo Acuña, ¿verdad? Vamos a ver a la pregunta. Explica los dos tipos de jerarquía que existía respecto al trabajo. Según el texto, ¿cuáles eran esos dos tipos? Hola, ¿quién me ayuda a darle respuesta a este texto? Hola, hola, se fueron. La jerarquía de edad y la de sexo. Muy bien, gracias. Ahí sus compañeritas, las dos, nos mencionaron la primera, ¿verdad? Habla de una jerarquía por la edad, en donde los aprendices eran de una categoría inferior a sus mayores, y también está hablando de otra jerarquía determinada por el sexo, en lo que los trabajadores
los trabajos de las mujeres se consideraban inferiores a los que realizaban los hombres. Correcto. Ahí lo dice claramente el texto. Y luego está la pregunta 2, que hace referencia a las semejanzas y diferencias entre la situación laboral de hombres y mujeres durante la primera mitad del siglo XX, con las condiciones de los trabajadores y trabajadoras en la actualidad. En la primera mitad del siglo XX, ¿qué diferencias o semejanzas podemos encontrar en la situación laboral tanto de hombres y mujeres? Para los trabajos laborales como abogado, doctores o cosas físicos, científicos, el hombre era más ¿cómo se dice? Preferido que la mujer. Muy bien, gracias Ivonne. Era predominante, muy bien. Así como menciona los ejemplos su compañera, ¿verdad? Abogado, era bien difícil que hubiese una abogada, al igual que arquitecto, que una arquitecta, ¿verdad? Entonces, prácticamente todos esos trabajos o oficios, ¿verdad? Profesiones, predominaba la masculinización, ¿verdad? Entonces, predominaba la labor de un hombre, ¿verdad? Masculino, así como lo acaba de mencionar su compañera. Vamos a ver si encuentran otra diferencia o semejanza. Que esté en la actualidad también. Hola, hola. ¿Qué otra diferencia podemos encontrar? ¿Solamente en esas profesiones? ¿O podemos encontrar en otros oficios o profesiones? ¿O son las que nos mencionó su compañera? También en los deportes. Ah, muy bien, ¿verdad, Sara? En los deportes. Y la contaduría. También, ¿verdad? Es otro tipo de profesión que solamente en hombres se observaba en la mitad del siglo XX. Ahora en la actualidad no, ¿verdad? Tenemos también mujeres que ejercen ese tipo de profesiones. Ok, chicos, entonces nos quedamos acá. Si no hay preguntas, dudas. No, señor. No. No, señor. Gracias, no, señor. Chicos. Vale, miren, solamente recordarlos para los que entraron tarde, que mañana vamos a tener los intramuros, ¿verdad? Vamos a tener diferentes actividades virtuales donde usted podrá participar, pero también vamos a tener lo que es un show de talentos. Y en el show de talentos, pues, vamos a realizar lo que a usted le guste. Entonces, si ustedes me pueden compartir un pequeño video, ¿verdad? Haciendo una muestra de lo que usted le gusta hacer y me la puede compartir a mi WhatsApp o a través de sus tutores también se podría, para poder representarlo mañana en el show de talento. Si a alguien le gusta cantar o produce ahí sonido en algún instrumento o algo, pues tecniqueando o también bailando, adivinanzas, coloreando, dibujando, cualquier actividad que usted realice y la quiera proyectar el día de mañana, me puede enviar el video cortito, ¿verdad? Explicando o haciendo, y lo proyectamos el día de mañana en el show de talentos. Así que están invitados. Hola, no sé si alguien tenía preguntas. Sí, señora, una pregunta. Dígame. ¿Y es obligatoriamente mañana participar en eso, lo del video? En el show de talentos no, pero en las otras actividades que vamos a tener virtuales, sí, sería bueno que participaran. No sé si les han explicado sus tutores si va a ser en grupo o va a ser individual. Ahí les van a dar en su grupo de WhatsApp cada tutor su información. Pero si usted quiere participar en el show de talentos, lo puede hacer
enviándome un pequeño video o imágenes que represente lo que a usted le gusta hacer. Si no hay dudas, pues nos quedamos aquí, chicos. Que pasen una feliz tarde. Adiós, señor. Adiós. Adiós, señor. Feliz tarde. Adiós, señor. Feliz tarde. Gracias, gracias. Comenzar los intramuros. Adiós, señor. Y mañana. Adiós, señor. Los invito. Adiós a que participen en los intramuros. No hay clases. Señor. Y mañana, ¿cómo van a hacer las actividades? ¿Cómo van a hacer? Los tutores les van a dar lo que es.